Esto no es para que ustedes y nosotros estemos en controversia. Claro, estamos en la misma línea. Lo que requerimos es hacer un solo frente común para que esto tenga un buen fin. Claro. Lo que no queremos es que en nuestras casas o en mi casa se haya una desgracia. O nos convirtamos en asesinos, porque por defendernos vamos a matar a alguien. Es una preocupación en la cual estamos inmersos desde hace más de un año. Es en cuestión a la inseguridad por la delincuencia que se ha venido, en este caso, incrementando en nuestras instalaciones. Es más de un año que ya tenemos en que hemos sufrido asaltos con violencia y ahorita se ha recrudecido, tal vez por, y quiero estar seguro que es por la misma situación que apremia a todo el país. Pero en este caso, tan es así la situación de que ya hasta de día nos están asaltando y es constantemente. Y es en este caso que tomamos la buena decisión de que a partir de este día no vamos a dejar salir a los guardias a sus áreas de labores hasta que no venga, en este caso, el administrador o un representante del administrador para que se venga a comprometer con nosotros y nos brinden la seguridad que necesitamos en nuestras áreas para poder desempeñar nuestras labores. Esta situación prevalece en todo el activo, en los dos activos que tenemos, ATG y APRA. Uh-huh. Dado a los trabajos que se han manejado en la zona de ATG, ya han metido partidas militares por parte de la Sedena. Uh-huh. Es lo mismo que estamos pidiendo para la gente del APRA. Propiamente en el área de San Andrés, es un área que está probablemente la más alejada de la zona. Estamos a 70 kilómetros de aquí de Poza Rica. Hemos sufrido constantes asaltos. El primero que se suscitó fue con demasiada violencia. Golpearon al compañero bombero de la casa de San Andrés 1. Al siguiente día o dos días después, asaltan en otra área, golpean a un compañero, el cual tiene que salir de su instalación para salvaguardar su integridad física. Es lamentable los hechos de que ya tiene más de un año que se ha estado reportando. Empezaron con pequeños robos, te robaban un termo, te robaban un cable, pero ahora ya entrar, golpear, sacarte tu dinero, tu teléfono, lo material tal vez no es tan importante, pero el tocarte a ti, el golpearte a ti, ya no sabes mañana qué va a pasar, porque no son personas que lleguen de la mejor manera, qué delincuente lo hace, ¿no? Llegan drogados, borrachos, con armas de fuego, con machetes afilados. Dadas las investigaciones, ya se tiene el conocimiento de quiénes son, dónde viven, pero desgraciadamente hasta este momento la empresa o el personal de la empresa no ha presentado las denuncias correspondientes para que se siga el proceso que debe de llevarse. Como no hay una denuncia, la gente que tiene el conocimiento, que es parte de la gerencia de seguridad física, que son los que nos tienen que proteger, no pueden ir por ellos ni tomarlos presos ni llevarlos a una instancia correspondiente porque no hay una denuncia. Lo que queremos hoy en este momento, al hacer valer una cláusula de nuestro contrato colectivo de trabajo, es que nos brinden seguridad, que venga personal de la empresa, agente administrativa, nos asegure, nos garantice que va a haber seguridad. Ya no podemos permitir que vaya gente de seguridad física a darse un rondín. Necesitamos presencia de las Fuerzas Armadas, de la Sedena, en nuestras instalaciones. Metimos un escrito el pasado 23 de febrero, donde estamos solicitándole a nuestro sindicato, porque ese es el medio correspondiente, que nos apoye y exija a la administración que nos manden personal de la Sedena, dos elementos por cada instalación del área que está más alejada, en este caso, Hallazgos y San Andrés. ¿Por qué? Porque esa es la zona que ahorita, día a día, nos están afectando.